Ah, qué delicioso aroma de un buen vino de fresa. Ah, hola chicos, bienvenidos una vez más. Vamos a leer tétricas historias de asesinatos, tétricas historias más aterradoras que la noche de Halloween. En el episodio anterior, hablamos sobre un vampiro muy famoso entre sí. Vivió en el siglo XIX y también en el siglo XX. Nos referimos a Peter Curtin, el famoso vampiro que mataba a sus víctimas, degollaba a los animales sin querer. Y hoy, sábado 13 de octubre, vamos a narrar esta leyenda. Se intitula El fantasma del preso. Y esto comienza así, sin antes avisarles que abran sus libros para que tengan miedo y tengan mucho suspenso al oír este programa. Bien, abramos nuestros libros en la página 26 y dice así. Era una noche común, como cualquier otra. Yo estaba terminando de limpiar las oficinas de recepción, parte que dejaba al final de la jornada, porque era donde el personal pasaba sus últimos momentos antes de salir. Recogí la basura que quedaba en el piso y pasé el trapeador húmedo por el mismo lugar una y otra vez, para después llevar todos los utensilios de limpieza a la pequeña bodega donde guardo mis cosas. La bodeguita estaba al final de un pasillo largo, lleno de eco, donde algunas veces había ya sentido un sutil escalofrío, que con el paso de los días se hacía más y más intenso. Aquella noche había terminado más tarde, era la 1:30 de la madrugada, que de costumbre. Cuando empecé a caminar por el corredor, escuché un suspiro prolongado que me hizo saltar de susto, pero volteé y no encontré a nadie. Me quedé algo sugestionado y ya no pude estar en paz, hasta que salí y me fui a mi casa a descansar. Nunca en los 2 años que llevaba a trabajar ahí había escuchado algo similar. A pesar de los comentarios de muchos de mis compañeros que decían que ahí espantaban en ese callejoncillo. Los siguientes días volví a escuchar lo mismo. Nunca encontré a nadie, ni me sentí con la confianza de contárselo a algún compañero de trabajo o a mi jefe por temor que se burlaría de mí o que pensara que estaba volviéndome loco y además correría el riesgo de perder mi trabajo. Una semana después del primer incidente, me llevé el peor susto de mi vida. Al caminar por el lado oscuro del corredor, escuché de nuevo el suspiro. Y al volver la vista, vi un hombre de aspecto demacrado sentado en una silla de la recepción. Sentí que el corazón me daba un vuelco y que perdía el conocimiento. Pero fue mayor mi curiosidad. Y en vez de desvanecerse, me acerqué con un intenso temblor en todo el cuerpo, a pasos muy lentos hacia donde se hallaba ese misterioso personaje. ¿Quién es usted? ¿Cómo entró aquí? Me pregunté con una voz que casi causaba risa del temor que embargaba mi miedo. El hombre suspiró de nuevo con una profunda melancolía. Me miró con una absoluta indiferencia. Y después bajó la mirada. Volvió a suspirar. Otra vez. No. Vino, ¿verdad? No. ¿Vino quién? Pregunté yo. Amalia, ¿no vino? ¿No la vio usted? Ahora caigo en la cuenta de que me interesé más en seguir el hilo de la conversación y que en averiguar quién era ese personaje y qué hace ahí. Pregunté de nuevo. ¿Quién es Amalia? ¿Trabaja aquí?
Amalia es mi esposa. Me di cuenta entonces que portaba un uniforme gris, a rayas, como si fuera un preso. Se veía gris por lo desgastado y sucio. Era el uniforme de un reo de los años 40. No parecía ser un fantasma. Más bien, se veía como un hombre enfermo, agotado, abatido y con una profunda tristeza. ¿Por qué está usted aquí a estas horas? ¿Ya se fueron todos? Volteé en un momento para dejar mi cubeta en el piso, el trapeador recargado en la pared, mientras hacía una pregunta más. ¿Trabaja usted a...? Al volver la vista, ya no estaba. Sentí ahora sí que perdí el conocimiento. Tuve que poner mi mano en la pared para no perder el equilibrio. Mientras revisaba con la mirada cada rincón de la habitación, el hombre había desaparecido sin hacer ruido. Algunos sin saber una sola puerta cerca, para atravesarla velozmente. Solo aquel pasillo, tan largo que era imposible que un hombre lo recorriera en un parpadeo para desaparecer al final. Corrí por todas partes buscándolo. Aumentaba mi sorpresa y mi temor al ver que las puertas de acceso estaban cerradas con llave y con gruesos candados que tuviese llaves de chapa de oro. Y también por salir simplemente en un esfumo de aire. Después de esa noche, ya no fue fácil trabajar por las noches. La sugestión y los temores me jugaban bromas muy a menudo. Y comencé a enfermarme de los nervios. Las sombras parecían cobrar vida y acercarse a mí amenazadamente. No obstante, pasaron varios días sin que algún incidente me sorprendiera. Yo sé que usted no me lo va a creer. Pero fíjese que este hombre volvió a aparecer ante mí, y así lo hizo durante un tiempo. Todos los viernes terceros de cada mes aparecía siempre preguntándome por su esposa Amalia, por aquella que, según me contó, nunca fue a visitarlo. Pero, ¿quién era este hombre? En efecto, era un fantasma. Su nombre era Raúl. Le apodaban el venado, en son de burla, pues su esposa le había jugado un chueco con su compadre y le habían puesto el cuerno. Además, para colmo, lo venadearon, ambos planearon un robo y un asesinato. Los adúlteros mataron a una señora muy rica, de nombre Elizabeth, que había contratado a Raúl para que trabajara en su casa haciendo algunas reparaciones. Al darse cuenta que la señora tenía mucho dinero, la mataron y le robaron cosas de valor, usando el poder de llagas que acaban de utilizar para matar a la pobre señora. También, en un lugar largo y juicio que se dio entre sí, la esposa testificó en contra de Raúl, alegando que éste había planeado todo. El venado no quiso que su esposa fuera a dar a la cárcel, así que aceptó los cargos que le imputaron, con la falsa promesa de eterno amor por parte de Amalia. Raúl esperó y esperó en cada viernes de visita a su querida y amada esposa. Lo visitara, pero ella nunca vino. Desapareció con el compadre del venado, llevándose todo el dinero que habían robado. Raúl nunca más supo de ella, así que se hundió en una profunda depresión. Estuvo solo 2 meses y medio en prisión, pues el último viernes que no tuvo la visita de Amalia, se quitó la vida colgándose del barandal y del segundo piso del pabellón 4, el que ahora es enorme oficina que colinda con el pasillo donde guardo todas mis cosas. Todo esto, él mismo me lo dijo,
aunque no me cree, que platiqué con un fantasma por más de 2 meses. En una ocasión le dije a Alfonso, un compañero de trabajo, que lo pasaba y él solo me dijo que estaba loco y que me tomaba mis cervezas en hora de trabajo. Pero yo le dije, era cierto, y lo invité a que se quedara conmigo la noche de viernes, para que lo viera por sus propios ojos. Así lo hicimos. El viernes en la noche, Alfonso estaba conmigo, pero Raúl no se apareció en esa noche. Tal vez no quiere ver visto por cualquier persona, solo por mí. Alfonso se volvió a burlar y me dijo que estaba loco. Una noche en que Lupita, la chica que tenía las llaves de los cajones donde estaban los registros, me dejó revisar en las bitácoras y descubrí para mi asombro que Raúl sí existió y que todo me contó fue verdad. La última noche en que vi el fantasma de Raúl tenía un semblante muy triste y me dijo que no podía vivir así, con esa pena en cuestas. Él creía que estaba vivo y actuaba como así fuera. Cada vez que yo le decía que era un fantasma y que ya estaba muerto, cambiaba la conversación simplemente para que ignoraba mis propios comentarios. Tal vez sea la condena que debe pagar, aún después de haber muerto, vagar eternamente, experimentado repetidamente los momentos más tristes que pasó en esa prisión. Cuando injustamente fue privado de su libertad, cargando con la intensa plena de sentimientos, fue traicionado por la mujer que tanto amaba. Estoy seguro que mi compañía de algo debe de haber servido. Aquí finaliza mi relato de este hombre. En alguna de otra ocasión expliqué que las impregnaciones psíquicas son fenómenos recurrentes que Raúl había consumido con su gran tristeza. Bueno, chicos, ¿qué opinan de este relato de Halloween? Sin antes decir que es una gran historia en la que hemos leído. Cierren sus libros y les voy a recomendar películas. Les voy a recomendar muy buenas películas. Les recomiendo la de Chucky, el muñeco diabólico, toda la saga completa. También les recomiendo la de It, el payaso asesino, también El Resplandor. Y por último, para los más pequeños, que apenas están cumpliendo sus primeros días del Día de Muertos y también de Halloween, les recomiendo El cadáver de la novia, El extraño mundo de Jack, Frankenweenie y otros más. Bueno, pues yo ya me tengo que despedir, chicos. Dulces pesadillas tengan. Y por último, feliz noche de brujas. Nos veremos para el próximo viernes y sábado. Cuídense mucho.